¿Qué haces? No estoy aquí haciendo mi lista, es que ya viene... ¿Lista de qué, pastora? Pues es que ya ves que ya viene el final del año, ya viene diciembre, ya... Fíjate que ya viene mi cumpleaños, y tú sabes que esas fiestas se tienen que preparar con muchos meses de anticipación, y ya viene mi cumple. Entonces estoy preparando, estoy viendo aquí a qué lugares podremos ir a festejar. Fíjate, a ver... Oye, pero pastora, espérame. Dime. No tienes llenadera. Todo eso te tomaste en el baño. Ay, bueno, nomás unos recuerditos. ¡Qué bárbaro! No digo nada. En fin, ya les puse imágenes. Al rato les voy a poner más imágenes para que vean que tienen que ir al Valle de Guadalupe. Oye, qué cosa tan bonita. Qué placer. Vimos tus fotos, qué pastora. Gente tan bonita, qué comida tan buena. Una en especial me dio mucha envidia, pastora. ¿Cuál? Dime cuál. Una que se veía como el valle así, pero que había una alberca. Bueno, pues ahí estaba yo hospedada, fíjate nada más. Qué bonito, muy pastora, rico, muy relajante. Pero bueno. Qué barbaridad. Lo que yo te decía es que, bueno, podríamos ir a festejar mi cumpleaños allá al Valle de Guadalupe, pero me parece excesivo. Porque imagínate, ¿cuánto presupuesto necesitaríamos para llevarnos a todo el rebaño? No, para que les pague yo el avión, pero sí tienen que pasar todos lista. Pero bueno, fíjate que estaba viendo aquí en la ciudad. Si te interrumpí con la lista, ¿qué es eso? Fíjate, es mi lista, me estaba pensando hacerlo, como está de moda ahora... El hemiciclo a Juárez, ¿qué te parece? Podría ser muy bonito. ¿En Teotihuacán? Que corran los drinks y los vinos. Ahí en el hemiciclo y nos tomamos fotos con Benito Juárez y así. ¿Las pirámides de Teotihuacán? Ahí, nomás que si no van a poder chupar, los que chupen se quedan abajo. Pero si se me cae de la pirámide del sol, pues... Imagínate bajarte desde allá. Imagínate, se van a bajar, pastor. Pero hechos conchita. No. Pues estaba viendo otro, fíjate, está... Hay zonas arqueológicas en Cuicuilco. En Tlatelolco, ahí en Villa Olímpica. Hay harto, podemos ir ahí al Museo de Antropología. Por ejemplo. Fíjate ahí. Al Museo de Historia Natural. Claro, y que agarren el chacmol de caballito. Está padre, ¿no? Los invitados. Ahora que si quieres algo más privado, igual nos podemos ir al Museo de Frida Kahlo. Ándale, ¿por qué no? Y nos ponemos sus vestidos y nos tomamos fotos. Así, todo muy bonito, ¿no? Yo creo que sí, hay que echarle cabeza, ¿Pero por qué eres copiona, pastor? ¿Todo esto se te está ocurriendo por Claudia Cervantes? Claudia Cervantes es... ¡Ah, ya! Es que la vi en Twitter. Sí, es cierto. No, bueno, pues yo pensé que sí se puede, ¿o no? Pues ella pudo. Pues todos podemos, ¿no? Sí, ya pudo. Ahora, ella dio una excusa, la verdad es que me pareció sumamente inteligente lo que dijo, porque dijo que su experiencia sirva para que ahora sí vayan de visita al hemiciclo. Digo, a la rotonda de los hombres ilustres. ¿Es en serio? Sí, eso dijo, que sirva de experiencia. Que porque, a ver, que ni le anden llorando tanto, porque luego ni siquiera van a poner ofrendas y luego los parientes de los hombres ilustres ni siquiera van de visita. Pues oye, también, ¿no? No. Es que ya me imagino el bailongo, ahí, mire... ¿Quién está por ahí? Don Justo Sierra, ahí está también. López Velarde, Rosario Castellanos. Oye. Y luego otros decían, ay, ni siquiera conocen la obra. Pues no, es que no tienes que conocer la obra. Pues cómo le vas a bailar ahí. Vamos aquí al Monumento de Obregón a bailarle a la mano de Obregón. Ya déjate eso, vamos aquí al Panteón a bailar encima de las tumbas de todos los... Oye, pues no, pobre, que falta de respeto para los deudos, digo yo. Yo también digo, pastora, que pero encontraremos ya una cosa lugar. Muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Pero fíjate que la que no está fuera de lugar es Karime Lozano. Ya ves que ella acaba de terminar su novela de Quiero Amarte. Super ¿Y va exitosa. A empezar la segunda parte? No. Súper exitosa protagonista de la telenovela, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, pues fíjate, por cierto, ella ya anunció, lo vi en una nota, de un programa matutino del Canal 2. O sea, yo no puedo opinar mucho porque luego me quieren madrear, pastora. Bueno, yo nomás te cuento lo que vi. Vi que ella ya se va a dedicar a hacer libros para niños. Pero me dio mucha ternura. No ternura por el libro en sí. Me dio ternura porque dijo, no se preocupen, Thalía y Ricky Martin, yo no voy a competir con ustedes. Y ellos estaban angustiadísimos. ¿Qué? Angustiadísimos. Así, temblaban. Bueno, me contaron que Ricky Martin ya se está hasta arrepintiendo de venir a ser coach de La Voz México. No vaya a ser que le quemen sus cosas para niños, y sobre todo Thalía, imagínate, Thalía que van a estar temblando tampoco Thalía, pero bueno, en fin, habrá que ver qué hace, porque oye, se pone aquí en noviembre, más o menos, aquí en el Distrito Federal, la Feria Internacional del Libro... La FIL. No, esa es la otra, pero este es del libro infantil y juvenil. Ah, perdona. Ahí, muy buena, con unos grandes libros que yo he comprado, muchísimos libros ahí muy buenos, yo creo que ahí se va a exponer también el de Karime Lozano, ¿no? Y lo vamos a ir a comprar todos. Todos iremos, pastora, todos porque iremos. Seguro
va a estar muy entretenido. Va a estar muy entretenido, muy porque bonito. Ya ves que es muy amena. Claro, claro, ¿no? María Montessori y bueno, Karime Lozano y después María Montessori. Pero bueno, oye, fíjate que ahora que regresé, me tuve que poner al corriente con las telenovelas. Reconozco que estoy un poquito atrasada. Que no es lo mismo que retrasada. Que retrasada, no. Bueno, de ninguna manera. Pastor. Antes de que me las quite, como yo nomás me fui una semanita, pues lo estoy pescando así, ¿no? Y entonces me puse a ver La Gata. ¿Y qué tal? Pues fíjate que me sigue gustando mucho Maite Perroni, me gusta mucho, me encanta Jorge Poza, me encanta porque tiene un personaje muy interesante, pero oye, los diálogos, no, por Dios, yo también es de esas novelas, como ya lo dije hace mucho, ya son de las novelas que yo agradezco que me hayan esperado. ¿Por qué? Porque no pasó nada. Entonces, agradezco mucho que hayan tomado en cuenta mis vacaciones para que yo llegue y no tenga problema en ponerme al tanto. Porque pues esa novela sigue igual. Oye, pastora. Dime. Te cuento un chisme de Daniel Arenas. Dime. Fíjate que me contaron que está insoportable. Oh. O sea, Brad Pitt, George Clooney, William Levy. Es como William Levy, ¿te acuerdas? Ajá. Se quedan tontos a su lado. O sea, también. O sea, este ya es el actor que México esperaba. En la producción no lo soportan. Para los llamados. De Dios, ¿a poco tiene muchos retrasos? No quiere dar entrevistas. Queda con las entrevistas. Y no llega. Y media hora antes las cancela. Bien padre, bien padre. Va por muy buen camino. Camino directo al estelar. Muy bien, muy bien. Que le aprenda a David Cepeda, que ese sí es un caballero. Digo, canta, pues canta, ¿no? Pero es un galán cumplidor, caballeroso. Oye, qué galán. Ya ánimas que ya. ¿Sabes a quién quiero ver ya? ¿A quién? A Gabriel Soto. ¿Dónde va a estar? Dame razón. Pues Gabriel Soto va a estar en la de Giselle González, en esta de Yo no creo en los hombres, con nuestra adoradísima Adriana Lubier. Ok. Está padre, ¿no? Oye, ¿le va a quedar enorme a Adriana Lubier? Es altísimo y ella está tan chiquita. Está tan pequeña. Bueno, pero acuérdate que va a ser un tacón del 15, ¿no? Ah, pues sí. Igual puede ser. Par de guapos. Ya iba a estar Flavio Medina, o sea que bueno, sí, es garantía de que va a ser magistral. ¿Y Eric Morales, qué me dices? Bueno, dirigiendo. Eric Morales dirigiendo, bueno, yo ya, por favor. Yo creo que ya después de esa, bueno. Y la que es mi favorita y sigue siendo es El color de la pasión. Oye, yo prendo la tele antes de ver todos los que me perdí, y que pues ya se murió Alonso, pero ¿en qué momento se murió? Alonso es René Strickler. Alonso es René Strickler, el papá de Esmeralda Pimentel, que es Lucía, pues ya se murió porque él sabía todo de que Rebeca, su mujer Claudia Ramírez, tenía que ver con la muerte de... Ah, pues con la muerte de Adriana, que era precisamente la malquerida ahora. Bueno, la malquerida chiquita. La malquerida en chiquita. La malquerida en chiquita, porque la malquerida grande, pues es Victoria Rufo, mis respetos. Pero bueno, Ariadne Díaz es la que ahora resulta que, bueno, él investigó y entonces pues eso le costó la vida. Yo no sé, voy a echarme para atrás los capítulos que no vi para que me expliquen. Por andar de ayer. Pero ¿De qué ibas a decir? Pinche, pero sí voy a ir muy feo. Sí, no lo digas, ni lo, no más piénsalo. Okay. No, oye, pero también ¿sabes qué te voy a decir? Lo que la vida me robó ya es una cosa, un debraye cómico, mágico, musical. Ya todo es balacera, secuestro, ¿pero qué crees? Acribillaciones. Los niños no crecieron nunca. No, eso no pasa en nuestro país, pastora. Sí, ¿verdad? Eso no sucede. Qué raro. ¿De dónde se habrán inspirado los escritores? A mí me sigue gustando lo que la vida me robó. Porque a pesar de todo este debraye, pues ahí va. La gente la sigue viendo porque siempre sucede algo. A mí la verdad, yo quiero mucho a Angelique Boyer, pero a mí la novela, la verdad, ya me aburre. Fuertes declaraciones. Me aburre. Pero está buena, lo que yo sí creo que el pobre de Sebastián Rulli de tener su colección de, ¿qué te gusta? 227 camisas azules, porque siempre sale de camisas azules. Siempre, ¿no? Desde el principio. Ya va a tener todas, pero marca. ¿Checaste marca, mi palabra? Pero, desde el principísimo. Desde el como príncipe. Pero bueno, desde la marca debe tener, pero Hugo Boss, así todos los que fue así, Calvin Klein, nada, hasta marca libre. Porque ya se refinó todas las camisas, incluida la que tú traes puesta. Pero bueno, que también todas, es azul. Que también es azul, por cierto. Ahí está. qué bueno que somos muy buenos nosotros. Qué bárbaro. Oye, querido rebaño. Dígame, pastora. Pues esto es todo por hoy. Pero ¿por? Te dejo con imágenes del Valle de Guadalupe, por favor. Porque hay que preparar lo que sigue y espero que así pasen lista. Bueno, va, pero ¿qué te parece si me dejas viendo las fotos con un vinito? Ándale, vamos por un vinito y ahorita no los tomamos. Me parece muy buena idea. Adiós, pastora. Adiós, hermanos.